Vamos a ir ahora a un caso muy doloroso. Alejandro Benítez era un docente jubilado en la Argentina que salió con su moto a recorrer Bolivia. Hubo un accidente, lo atropelló ahí un camión y estuvo agonizando. Fue a una institución médica, lo llevó allí su amigo Manuel Benítez y no lo quisieron atender porque no tenía pesos bolivianos. Murió. Manuel, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Nelson. ¿Cómo le va usted? Cuéntenos la vivencia, porque obviamente este es el resumen para poner el tema de un caso impactante, de una crueldad fenomenal, pero demostrativo de las cosas que hoy pasan en nuestra región. Así es. Bueno, nosotros teníamos como destino, en primer lugar, Santa Cruz. De Santa Cruz teníamos el próximo destino Cochabamba, éramos tres, y entre Cochabamba y Santa Cruz nuestro amigo falleció, le chocó un camión, y de ahí empezó todo un infierno para nosotros, con el tema del hospital, con el tema del traslado, con el tema de todo lo que se está recorriendo en redes sociales. Así que bueno, fue bastante, fue difícil ver a nuestro amigo morir sin poder hacer nada, porque el gran problema era que nosotros no contábamos con el dinero en pesos bolivianos. Teníamos todo en pesos argentinos, pero no nos quisieron recibir en ningún momento. Eso fue el gran problema de la muerte de mi amigo. Qué barro. ¿Cuántas Así horas es. Duró esa agonía, nosotros Emmanuel? Y más o menos habrá durado como 2 horas y media, 3 horas duró la agonía. Desde el momento que nosotros sabemos del accidente, porque viajamos en caravana, manteniendo una distancia entre moto a moto, cuando ya no lo veíamos al profesor en nuestro espejo, frenamos al costado para esperarlo. Hay veces que uno se atrasa, ¿me entiendes? Y cuando se acerca un vehículo boliviano, nos dice, el compañero de usted tuvo un accidente atrás. Volvimos a buscarlo al profesor y bueno, ya lo estaban cargando en la ambulancia, ya se lo estaban llevando hacia el hospital. En ese momento la ambulancia también sufrió un choque junto con el profesor adentro. Luego cuando llegó la ambulancia al hospital, cuando llegamos nosotros al hospital, lo primero que hicieron la enfermera fue darnos una hoja con todas las medicinas que teníamos que comprar para poder atenderlo, ¿me entiendes? Así que nosotros, en la desesperación, uno de mis compañeros salió a buscar la medicina en ese pueblo, salió a buscar la medicina y bueno, yo estaba, a mí también me estaban cobrando el traslado, la ambulancia y todas esas cosas, ¿viste? Mi amigo salió a buscar la medicina, se habrá tardado una hora en encontrar las medicinas, le faltaba una, de lo cual él volvió con toda la medicina que habíamos conseguido. Él volvió y cuando le dijo, mira, conseguimos todas las medicinas menos esta, las pasaron a repuesto. Bueno, listo, esa la ponemos nosotros. O sea, eso nos dio a entender de que siempre la tuvieron a la medicina. Qué pero bárbaro, no qué nos bárbaro, querían dar, ¿viste? Qué bárbaro, qué tremendo. Usted sabe que esto es una cosa que va además contra el juramento hipocrático. Es impactado, bien, pero seguro que tenían la medicina. No quererlo entender. ¿Qué, cómo siguió la historia, Emmanuel? Después de haber perdido una hora buscando la medicina, ellos se dieron cuenta de que el profesor estaba grave, ya había pasado bastante tiempo, y la enfermera me dice, anda a pedir la ambulancia, anda a pagar la ambulancia, ¿sí? Entonces yo voy a la caja del hospital, a la cajera, y le digo que necesitaba la ambulancia. Entonces la cajera me dice, listo, la ambulancia te sale 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos es mucha plata, sí, es mucha plata. Y nosotros no contamos con esa plata en pesos bolivianos, la contamos en pesos argentinos, sí. Yo ahí entró la discusión con esta señorita y le dije, yo no tengo esa plata en pesos. Me dice, bueno, anda a cambiarla, me dice. Pero ¿a dónde lo voy a cambiar? Mi amigo se está muriendo. Entre la caja y donde estaba mi amigo, había una ventana que nos separaba y escuchábamos todos los dolores de él, escuchábamos todo. Fue una desesperación horrible. Y no me querían aceptar la plata, entonces agarré y me fui. Me mandaron con un seguridad a buscar una caja de cambio.
y nos recorrimos el pueblo, la ciudad, buscando la casa de cambio, nada, no había casa de cambio. Las casas de cambio en Bolivia son las grandes ciudades, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Sí. En estos pueblos no te toman, ¿me entendés? Emanuel, ahí fue cuando le dijeron tu plata o la plata de ustedes no vale. Exactamente, así fue, papá. Después de yo devolver, de buscar la caja de cambio y no poder cambiar, le dije a la señorita, le digo, no pude conseguir plata boliviana, no tengo, te dejo toda la plata argentina que yo tengo, que son más de 40 mil pesos que tengo en el bolsillo, sobrepasa los límites de lo que ustedes necesitan. Después lo cambiamos, después vemos lo que vos quieras hacer, lo hacemos después, pero dame la factura para que la ambulancia salga. Que no, que esa plata no sirve, que no necesitamos, y no, pues, pero no consigo, le digo, no consigo peso boliviano, no te estoy diciendo que no quiero, no consigo. Y me decía, no, que la plata no sirve, que no, que esa plata no. Le digo, ¿acaso vas a dejar que mi amigo se muera, que una persona se muera por mil bolivianos? ¿Te parece algo justo? Le digo. Y empecé ya a discutir. Empecé a decirle de todo, por supuesto. Después le dije, ¿sabe qué? Le digo, quédate con mi moto. Mi moto vale mucho más de lo que ustedes puedan gastar acá. Quédate con mi moto, te dejo mi moto, haz lo que vos quieras con la moto, te dejo los papeles, la llave, todo, pero habilitame la ambulancia. Hasta eso, ya había pasado una hora que mi amigo buscaba medicina, una hora que yo fui a buscar el cambio, y mi amigo seguía agonizando, ¿me entendés? Seguía agonizando. Después de eso, después que le entregué que le quise dar la moto y todo, recién ellos como que, bueno, a ver, puede ser, bueno, te la vamos a pedir a la ambulancia. Cuando la ambulancia llegó, mi amigo entró en paro, ¿sí? Y bueno, intentaron revivirlo, intentaron hacer todo lo que el médico hace, pero ya era demasiado tarde. Impactante. Fue algo horrible, fue algo muy horrible. Emanuel, todo esto que usted nos está contando sobre la trágica muerte de Alejandro, ¿se dio en el marco del sistema público de salud de Bolivia? O sea, ¿la ambulancia era una ambulancia del sistema público o era gente privada que estaba especulando con ustedes? ¿Qué fue lo que sintió y lo que pudo saber usted? No te escucho muy bien, se entrecorta, discúlpame. ¿Era el servicio público de salud boliviano el que le negó la atención o era una ambulancia privada la que se negaba a trasladar a Alejandro? Ahí se cortó. Vamos a ver si podemos hacer la comunicación. Estos 1.000 bolivianos de los que estamos hablando son 18.478 pesos argentinos. Él estaba ofreciendo 40.000. Sí. Claro. Por eso decía que superaba e incluso le ofreció la moto. Es que sí, doble. Son 18.478 pesos argentinos al cambio de hoy. Esto debería dar origen a un proceso, la vía no se le dobla a nadie, un proceso judicial por abandono de persona. Sí, ¿no? Y también hay un tema, Nelson. Ahí está. Si Alejandro lo subieron a la ambulancia y la ambulancia chocó, ahí hay responsabilidad de quienes lo tenían que trasladar. Claro. Emanuel, ¿escuchaste la pregunta de Rolando? Sí. No, ahora escucho bien, pero no escuché la pregunta. Emanuel, te vuelvo a preguntar, ¿era el Servicio Público de Salud Boliviano el que les negó todo esto, el que les dijo tu plata no vale o era una empresa privada? Era el Servicio Público, Qué bárbaro. Cuando Alejandro sufre el accidente, cuando el camión lo chocó, nosotros estábamos más adelante esperándolo. Una persona boliviana, un chico boliviano, fue el que hizo que Alejandro haya sido cargado en la ambulancia, porque él, justo la ambulancia no es que fue a buscarlo a Alejandro, la ambulancia justo pasaba por la misma ruta. Y esta persona, como le gusta el motociclismo, como le gusta todo esto, no lo vio tirado a Alejandro. Entonces él hizo que frene la ambulancia, él hizo que lo carguen a Alejandro y que se lo lleven a la ambulancia, porque si fuese porque nosotros teníamos que ir a buscar la ambulancia, capaz que nunca venía la ambulancia porque no iban a cobrar de entrada, ¿me entiendes? Emanuel, ¿pero eso era un tema de que se trataba de un argentino? Digo, si hubiera sido boliviano, Alejandro, ¿lo cargaban? Y aparentemente era por ser argentino, porque el dinero, si bien es cierto, no lo teníamos en peso boliviano, pero en pesos argentinos lo sobrepasábamos todos los gastos. Era un tema por ser argentino. ¿Qué va? Pablo, sí. Nelson, mañana la Cancillería Argentina... Lo más doloroso de todo adelante, esto... Adelante. Adelante, dale. Emanuel, te escuchamos. Lo más doloroso de todo esto es que una vez que Alejandro falleció, cuando yo estaba discutiendo ahí en la,
en la caja, y mi compañero estaba al lado de Alejandro tratando de ayudar. Bueno, obviamente a esa pérdida nos fuimos en lágrimas con nuestro amigo, nos sentamos afuera a respirar un poco. No pasó ni tres minutos ni cuatro minutos que vino una señorita de ahí, nos dio un listado de factura y nos dijo, todo esto tienen que pagar. Qué va. Y yo la miré y le dije, pero si mi amigo murió. Sí, pero tienen que pagar esto para llevarse el cuerpo. De ahí empezó otro quilombo. Estuvimos dos días en ese hospital. Estuvimos dos días haciendo trámite y pagando y pagando y pagando y pagando. Porque imagínate que no tienen ni morgue eso, ¿me entendés? Ah. Fueron y lo dejaron a nuestro compañero en una habitación a la intemperie, ¿me entiendes? Sin duda. Entonces todo fue un... Emanuel, en el cierre hay una noticia que Pablo quiere darte. No, la Cancillería Argentina, por intermedio de la Embajada Argentina en La Paz, va a hacer una protesta formal y oficial en la cual reclama explicaciones respecto del accionar allí con este ciudadano argentino y está diciendo que se incumplen de esta manera tratados, tenía que ver con lo que decía Rolo, claro. Tratados internacionales, por ejemplo, la asistencia médica firmada en 2019, con lo cual esto... es importante porque aparte tiene que ver con lo que él decía recién, que hasta para resolver el tema del cuerpo del fallecido tuvieron que les exigían dinero, ¿no? Ese acuerdo firmado en julio del 19 justamente vino a causa de una queja del de gobernador Morales por otro caso que había habido de un muchacho argentino que se había accidentado en Bolivia. Emanuel, te agradecemos mucho este contacto con nosotros y que hayas contado esto. La vida de Alejandro no se la va a devolver nadie. Pero tal vez a partir de esta tragedia, otros argentinos puedan tener el cuidado médico que Alejandro merecía, que cualquier persona merecía y que no tuvo. Así es, eso es lo que estamos buscando, porque como te dijo, Alejandro ya no está entre nosotros, pero hay muchas personas que van para ahí, que van de vacaciones y necesitamos que esto cambie. Gracias a ustedes por difundir todo esto y bueno... Esperamos que llegue a buen puerto esta difusión. Muchas gracias. Nuestras condolencias para la familia de Alejandro.